Hola, buenas noches a todos. La verdad es que siento mucho que no puedan ustedes ponerse aquí, cada uno de ustedes, porque es impresionante ver este sitio lleno, este salón amplio, lleno de gente, de tantísima gente joven. Hay muchísimos jóvenes, lo comentaba con Ignasi mientras estábamos ahí sentados. Es una cosa bastante habitual en nuestros mítines, en nuestros actos políticos, pero contradice lo que generalmente se piensa o se escribe sobre el interés de los jóvenes respecto de la política. Mentiría a medias si les dijera que lamento muchísimo la cantidad de gente que hay de pie, porque sí, lo lamento, siento muchísimo que no hayamos cogido un sitio más grande, que no puedan estar ustedes todos sentados, pero a la vez es emocionante que esto se nos haya quedado chico, se nos haya quedado pequeño, y que haya habido algunos centenares de ciudadanos que han decidido pasar un par de horas de la tarde de un jueves en Sevilla, con un partido político, convocados por un partido político para hablar de política, para hablar y para escuchar hablar de política. Creo que es un hecho insólito en España. Lo digo no a favor nuestro, de quienes les hemos convocado, sino lo digo en agradecimiento a ustedes. Es un hecho insólito que sin campaña electoral, sin la cosa de que va a haber elecciones y entonces pues vamos a escuchar, que ya en sí mismo también es bien interesante lo que nos dicen unos y otros, centenares de personas desconocidas para quienes les convocamos hayan decidido comprometerse, porque esto es un compromiso. Venir aquí, no, no, es un compromiso en el sentido verdadero del término. No significa que vayan a votar a un partido o a otro, sino que tienen interés por ejercer como ciudadanos. Porque esto es la ciudadanía, el pensamiento crítico, la reflexión, el conocimiento de las opiniones de los unos y de los otros, de las propuestas y de los proyectos políticos. Eso es la ciudadanía, no otra cosa. Por eso les digo que me emociona y les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros y que nos permitan a nosotros estar con ustedes y cumplir con un compromiso, con nuestro compromiso. Nos comprometimos en la campaña, en la última y en la primera, desde siempre, nos comprometimos a debatir con los ciudadanos. Hemos explicado durante todas las campañas y siempre que hemos tenido la oportunidad de salir a la calle, hemos explicado que es importante que los ciudadanos recuerden que la democracia es mucho más que votar, que la democracia es elegir y que para elegir hay que conocer. Hay que saber, hay que comprometerse para poder verdaderamente elegir. Hemos explicado también siempre que los políticos debemos de saber, y nosotros lo sabemos, que cuando los ciudadanos nos votan no nos dan un cheque en blanco. Se comprometen con nosotros por 4 años en base a una propuesta que es un contrato, que es el programa electoral, que es un contrato entre nosotros y cada uno de los ciudadanos que depositan su confianza, que nos la ceden temporalmente, temporalmente, insisto, a través del voto. Y que de la misma manera que los ciudadanos no tienen que relajarse y volverse a poner activos cada 4 años y relajarse en el intermedio y dejar de prestar atención a lo que hacemos los políticos, máxime sus representantes, aquellos a los que han elegido directamente, todavía más, lo mismo que los ciudadanos, no tienen que relajarse, tienen que estar inquietos y controlándonos, nosotros tenemos que venir a responder ante los ciudadanos. Este acto de hoy es una rendición de cuentas, de un año de gestión, de un año. Venimos a dar gestión ante ustedes, ante los que nos han votado en primer lugar, pero también ante los que no nos han votado. Porque yo soy diputada nacional y en el Congreso de los Diputados represento a todos los españoles. A todos. A los de la circunscripción de Madrid, por donde me eligieron, a los votantes de Unión, Progreso y Democracia y al resto. Hago política para representar y para defender los intereses y los derechos de todos los españoles. Absolutamente de todos. Y por eso vengo hoy aquí a dar gestión. Porque efectivamente en esta comunidad autónoma, en las elecciones generales, tuvimos más de 220.000 votos. Pero no tuvimos representación política.
representación institucional. Pero yo les represento a ustedes, y por eso estoy aquí, para poder hablar de política. Si este acto se retransmitiera en prime time, como dicen los listos, en un programa de televisión, si pudieran ver en un programa de televisión que había un partido político que al día siguiente de que se publicara el último barómetro del CIS, que dice que la tercera preocupación de los españoles son los políticos y la cuarta, o somos los políticos, y la cuarta la corrupción, si saliera en un programa de esos que ven millones de españoles, que hemos convocado una reunión y la gente ha venido a la reunión a escucharnos y a hablar con nosotros, nadie se lo podría creer. No, esto no lo hace nadie. No lo hace nadie, no porque nosotros seamos más listos que los demás o más valientes. No, en el fondo, los demás partidos no lo hacen porque no confían en los ciudadanos. Porque no tienen el valor de confiar en los ciudadanos y de confiar en el libre albedrío y en la capacidad y en la responsabilidad y en el rigor y en la seriedad de la gente que va a venir a hablar, que no va a venir a insultarnos. Que va a venir a hablar con nosotros y a exigirnos y a criticarnos y a lo que sea. En el fondo, si no lo hacen, quienes tienen más capacidad de convocatoria que nosotros, porque podrían llenar el salón solo con sus funcionarios, con aquellos que están en nómina, y por tanto, con eso mismo estaría el salón lleno, es por, en definitiva, por una especie de falta de respeto y de falta de confianza en los propios ciudadanos, en el sentido crítico de los propios ciudadanos. O quizá porque no tengan nada que decir, o quizá porque no puedan responder a ninguno de los compromisos que hicieron durante la campaña electoral, o quizá por todo junto, por lo primero más lo segundo. No es el caso. Yo quiero explicarles qué cosas hacemos en el Congreso de los Diputados y por qué las estamos haciendo. Qué cosas defendemos y por qué las estamos defendiendo. Y cómo reaccionan los demás ante estas cosas. Porque, vuelvo a lo primero, al día siguiente del CIS, diciendo los ciudadanos que los políticos somos su tercera preocupación, estamos aquí. Me preguntaba un periodista ahí esta tarde en una entrevista radiofónica, ya, pero esto no es muy raro, no es un poco complicado que vengan ahora que no hay elecciones, es un poco extraño, ¿no? Son ustedes, sí, somos un poco raros, nosotros, no es cierto, ¿no? Es un poco raro, y porque con lo mal que caen los políticos ahora, hombre, para hacer mítines cuando todo va bien vale cualquiera. Cuando hay que salir a la calle y cuando hay que enfrentarse en el sentido positivo de ponerse frente al ciudadano y responderle, es cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, no hace falta que hagamos estas cosas. Si todo fuera bien, no tendría ningún sentido que estuviéramos aquí, o tendría mucho menos sentido. Hay que hacerlo siempre, pero particularmente cuando las cosas van mal, y en España van muy mal. Y por eso también estamos aquí. Porque en España hay una tremenda crisis política. No solamente hay una crisis económica y una crisis social que se concreta en 6 millones de personas en paro, en casi 2 millones de hogares en los que no hay ni una sola persona que tenga trabajo, en 1,5 millones de ciudadanos que en este momento no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo. No, esa crisis económica y esa crisis social en España tiene además un añadido, que es la que la hace más peligrosa, que es la crisis política que está en las instituciones. Quienes me han oído hablar más veces de esto, desde que nacimos como partido político, saben que hemos tratado de explicar desde el primer momento que el riesgo para nuestro país es que la crisis era política, que estaban las instituciones y que eso debilitaba nuestra propia democracia. Que eso estaba generando eso que llaman pasotismo entre los ciudadanos, desapego entre la ciudadanía y la política y los partidos políticos. Que eso podría producir lo que se ha producido en otros países europeos, que nos llevan muchos años de ventaja en democracia, que es el nacimiento de partidos antisistema, que no resuelven los problemas, pero que debilitan aún más la propia democracia. Eso lo hemos explicado tantas veces ante la soberbia, incluso ante el insulto de los partidos políticos tradicionales en España. ¿Cuántas veces hemos ido al Congreso de los Diputados? Y quiero recordárselo también aquí, ahora que hay esa comisión de investigación o de transparencia o de corrupción. Yo no sé por qué te extrañas de que una comisión para hablar de corrupción no nos llamen. Es normal que hablen entre ellos, saben ellos. Es normal que primero lo hablen entre ellos. En el Congreso de los Diputados, porque hay que hablar de ello en las campañas, en la calle,
Pero también hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, a las instituciones, a la Asamblea de Madrid. Cuando hemos planteado todas las reformas que en España hay que hacer para combatir, para perseguir, para condenar la corrupción política, cuando hemos planteado la necesidad de transparencia, de que haya una ley, por ejemplo, que regule los sueldos de todos los cargos públicos. Fíjense qué cosa más normal. Una ley que regule los sueldos de todos los cargos públicos, desde el primero, presidente del gobierno, hasta el último concejal del pueblo más pequeño. De una forma transparente, por supuesto, pero además lógica. El que más tiene que ganar, el presidente del gobierno. El que menos, el concejal del pueblo más pequeño, que tiene menos responsabilidad. Vamos, como en una empresa. Una cosa absolutamente normal. Y que eso sea público, que se sepa, que la gente cuando quiera saber cuánto gana el alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes no tenga más que entrar en una web, tocar un botoncito y que le salga inmediatamente el salario. ¿Qué cosas nos han dicho cuando hemos defendido esto? Porque no se ha limitado a votar en contra. Es que yo les quiero recordar, el 25 de septiembre, cuando el Congreso de los Diputados estaba rodeado, esa vez que hubo un llamamiento para rodear el Congreso de los Diputados, yo misma defendí en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa, una proposición no de ley para regular los salarios de todos los cargos públicos. Vamos, no es que votaron todos en contra, que por supuesto votó toda la Cámara en contra. Es muy interesante, si lo buscan ustedes en internet verán el hemiciclo, todas las lucecitas en rojo y cinco lucecitas en verde, que son las cinco lucecitas de Unión, Progreso y Democracia. Fíjense qué bonito el verde y rojo. Bien, vale. Pues todo en rojo y cinco en verde. No, no es que votaron en contra, es que nos insultaron. Es que nos llamaron de todo por pretender algo tan normal como que los ciudadanos sepan lo que ganamos los políticos. Y que además hagamos el ejercicio de poner negro sobre blanco racionalmente. ¿O es normal que un alcalde gane el triple que el presidente del gobierno, como hay cantidad de ellos en España? ¿Es normal? ¿Es normal que se pongan el sueldo sin ningún tipo de rigor ni sin ningún tipo de criterio previo? ¿Y que no lo conozca nadie? Bueno, nos llamaron de todo. Bueno, yo creo que el que mejor nos trató votó en contra, naturalmente, pero el más suave, adivinen, de todos los grupos parlamentarios, ¿quién creen ustedes que fue el más suave a la hora de contestar a nuestra interpelación? ¿No lo van a adivinar? El de Abayur. Imagínense cómo sería aquello. O sea, una cosa increíble, el diputado del Partido Socialista que le tocó intervenir para contestarnos, se atrevió a decirnos que entregáramos el acta y nos fuéramos a la calle. Por lo que estábamos defendiendo. O sea, los que quieren que sea mayor allí dentro, nos piden a nosotros que entreguemos el acta. Por defender transparencia en los salarios de los cargos públicos. Algo absolutamente normal. Bueno, mientras no se arregle eso, mientras no haya leyes para regular eso, ¿de qué sirve que se reúnan comisiones para la transparencia contra la corrupción? Si es que hay que cambiar las leyes para combatir estas cosas. Dicen que quieren poner, que quieren hacer, que quieren hacer un gran pacto contra la corrupción política. Eso lo habrán oído ustedes a la vicepresidenta del gobierno y tal, al presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno, con una reunión con su partido, hace 3 semanas ya creo, cuando empezó a salir esto de los papeles, pero todavía no se habían publicado en el país, hizo una reunión con su partido, seguro que lo recuerdan, en Génova, y después hizo una intervención ante los periodistas, naturalmente sin preguntas, y dijo: he dado instrucciones a la dirección del partido para que se cambien las cosas y esto no se vuelva a producir. Supuesto que se haya producido. Genial, ¿eh? No me digan ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ahora hay instrucciones para que haya un pacto contra la corrupción. Bueno, antes de ayer dijo en Berlín: todo lo que se ha publicado es falso, salvo algunas cosas. Pero es genial que diga: vamos a hacer un pacto contra la corrupción política. Se lo hemos explicado. Un pacto contra la corrupción son leyes contra la corrupción. No es que nos juntemos allá y digamos: vamos a ser buenos y benéficos de ahora en adelante, y de ahora en adelante ya vamos a hacer muy bien las cosas y no se preocupen y tal. No, es que hagamos leyes contra la corrupción, leyes que la prevengan, la persigan y la condenen con mucha más dureza y más eficacia que como se hace ahora. Y leyes es cambiar el Código Penal, no solo es aplicar las que ya existen,
es además introducir en el Código Penal delitos que ahora no lo son. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito? Que se les puede condenar por cohecho, por prevaricación, por otro tipo de actividades que sí son delictivas, que si se prueba que han contribuido a financiar un partido político, terminan condenándolo. Pero es que la financiación ilegal de los partidos políticos no es delito. Es que el enriquecimiento ilícito de un cargo político, de un cargo electo, no es delito. Tienen que probar que has robado, que has hecho algo y tal, para que sea delictivo. No, no, es que tiene que ser delito el enriquecimiento ilícito. ¿Y cómo se controla eso? Pues muy fácil. Si cuando yo llego al Congreso de los Diputados tengo que presentar una declaración de bienes que diga lo que tengo y, en fin, todo, exactamente todo, y cuando me marcho, X años después, tengo que volver a presentar otra, y si resulta que en 8 años he conseguido tener 22 millones en Suiza, pues es que he robado. Te ha podido tocar la lotería todos los años, como uno que había en no sé qué sitio también, un político que le tocaba todos los años la lotería, en Valencia, creo, por ahí. Pero bueno, salvo cosas de esas de la vida, pues no, pero dice, ¿esto por qué? Dice, hombre, porque tenemos que prevenirnos nosotros mismos en defensa del interés general. Oye, que la gente es buena, sí, bien, pero por si acaso. O sea, por si acaso. Es pues lo mismo que hay un código de circulación y no, oiga, que ya circulará la gente bien, sí, pero por si acaso. O sea, el efecto, digamos, punitivo también es muy importante. Tiene un efecto muy importante, previo, para controlar. Bueno, pues eso hay que cambiarlo. Ese es el pacto anticorrupción que nosotros queremos hacer. Cambiar esas leyes. No solo esas, acabamos de pactar con el ministro de Justicia, ya veremos si hace con esto como con la custodia compartida, que lo pactamos en el Congreso de los Diputados, votaron a favor y todavía estamos esperando que presenten la proposición de ley, pero y planteamos una iniciativa legislativa de forma que los imputados, mejor dicho, los acusados con juicio abierto por un delito contra la administración pública sean inelegibles, o sea, que no puedan ir en las listas. No, no que cuando les imputen, si están dentro de la administración, tengan que dimitir, que por supuesto, sino que ni siquiera puedan ir en las listas, que es lo que nosotros en nuestro partido tenemos regulado. Bueno, pues que eso que se extienda a todos. Bueno, ¿qué debate? Bueno, por supuesto votaron en contra todos, ¿eh? El Partido Socialista, el Partido el PNV, CIU, bueno, al final hicieron una transaccional ahí, que si no era constitucional, que si era constitucional, que si, bueno, un horror, no querían ni ver. Pero, ¿qué más normal? ¿Dios va contra la presunción de inocencia? No, hombre, no, no va contra la presunción de inocencia. Que el acusado puede seguir defendiéndose, pero que no se defienda desde dentro de las instituciones, que se defienda desde fuera. Y que no manche la imagen o la imagen de la propia administración, de la propia institución. Bueno, pues lo mejor, no van las listas y así no hay que echarle después. Simplemente si está imputado, o podemos volver a vivir una cosa como la de Valencia, que después de elegir presidente tuvo que dimitir. ¿Eso no hace un daño tremendo a la propia institución, a la propia democracia? No, 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 no se les ocurre que mientras está la institución ocupada y preocupada de salvarle la cara a sus gobernantes, no se dedica a resolver los problemas de paro que tienen los ciudadanos, por ejemplo. No, hombre, hay que limpiar todo esto y hay que hacerlo con las leyes. ¿Es posible que se siga manteniendo esta figura de la discrecionalidad que ya se ha convertido en arbitrariedad para que el gobierno indulte a todo el mundo? No puede ser, la discrecionalidad es una cosa, pero tiene que estar medida, reglada, limitada de alguna manera para que no sea lo que está ocurriendo ahora. Porque ahora si eres un delincuente político, si delinques contra la administración pública, desde la política o desde sus aledaños de la política, tienes tres posibilidades de no pagar, de salir completamente impune. La primera, que prescriba. Porque como para cuando sale la sentencia han pasado 20 años, la primera que prescriba. La segunda, que haya un acuerdo de conformidad, de lo que hablaba Martín antes, entre el fiscal y los abogados de la defensa. Un acuerdo de conformidad, de forma que reconocen que efectivamente te has corrompido. O sea, te has quedado con cientos de millones, porque en el caso Callerós eran cientos de millones, que venían de la Unión Europea para programas de empleo. O sea, le suena como Andalucía, en Andalucía, pero en Cataluña. Venían para programas de empleo, eran de la Unión Europea y se los quedaron.
Entonces, la segunda posibilidad de librarte, que haya un acuerdo de conformidad entre el fiscal general del Estado, la fiscalía, bueno, en aquel caso era la fiscalía, pero saben ustedes que la fiscalía es un órgano jerárquico, o sea que nadie hace nada sin que le den instrucciones desde arriba, y la tercera, que te indulte el gobierno. No puede ser. Por tanto, en fin, no se trata de que uno desconfíe de nadie, pero hay que hacer leyes para protegernos de estas cosas. Es una cosa absolutamente necesaria. Bien, eso es lo que les proponemos. Les decimos, miren, para combatir la corrupción política tenemos que hacer leyes que las prevengan y que las persigan y que la condenen. Pero además de eso nos tenemos que poner de acuerdo en que la corrupción política es la mayor de las lacras de nuestra democracia. La mayor de las lacras. Algo que no quieren reconocer, porque ellos, cuando digo ellos me refiero a todos, están empeñados en decir que son individualidades. Que son personas que sí, que efectivamente, ¿se acuerdan ustedes hace un año en el debate de investidura? ¿Cómo se me puso el presidente del gobierno y todavía no era presidente? Era el debate de investidura, todavía no la habían votado. ¿Cómo se me puso? Porque le hablé de la corrupción y porque le dije que uno de los problemas más graves de España y de cualquier democracia es la corrupción política. Y que cuando la corrupción política se generaliza, eso hace muchísimo daño a las instituciones. Y porque además, si hay corrupción, es imposible enfrentarte a la crisis económica y a la crisis de paro. Los países que mejor se han enfrentado a la crisis económica y a la crisis financiera mundial son los países más limpios, los más transparentes, son los que mejor se han enfrentado. ¿Cómo se puso? Me dijo que los que decíamos esas cosas éramos los que generábamos el desapego hacia los ciudadanos. Me acusó de populista, demagoga, en fin, todas estas cosas que dicen, pero sobre todo de que yo generaba alarma. Me decía Inés, y ahora hablando de esto, dice, sí, generabas alarma entre los suyos, efectivamente. Tienen razones para estar alarmados porque no nos vamos a callar con esta historia. Pues le voy a preguntar este miércoles, ya he registrado la pregunta, a ver si sigue pensando que la corrupción política no es un problema para España. A ver qué me dice. Les decía, cambiar las leyes. La ley electoral, por ejemplo. Que la ley electoral, a veces cuando hablamos de cambiar la ley electoral, hay quien piensa, bueno, también me lo dijo el presidente, en esa misma intervención, por cierto, les animo de verdad a que lea, a que pongan un vídeo y vean a Rajoy contestándome a estas cosas. Porque es interesante el personaje en esa cosa. La corrupción no era importante porque la ha conocido muchos políticos y es de Pontevedra, me dijo, no sé si eso tiene algo que ver. Él ha conocido a muchos políticos y tal, y bueno, pues, ¿y qué tendrá que ver? Yo también he conocido a muchos políticos, pero uno solo que se corrompa y que no tenga castigo es demasiado. Es insoportable, uno solo que se corrompa y que no tenga castigo, porque en cualquier colectivo humano puede salir un sinvergüenza y un golfo. Lo que tenemos es que tener instrumentos para prevenirlo en la medida de lo posible, evitarlo absolutamente siempre es imposible, pero prevenirlo en la medida de lo posible y para quitarle del medio inmediatamente, porque esto es lo que hay que hacer. Bueno, sobre la reforma de la ley electoral me dijo que claro, que como a mí me convenía y que con esta ley han estado muy bien y que ha habido gobiernos alternativamente y que todo ha ido estupendamente, y le miraba al del PSOE y el del PSOE decía que sí, claro, efectivamente. Oiga, diciendo que, oye, que nos ha ido estupendamente, decía Rajoy, y Rubalcaba decía, claro, o sea, hacía así con la cabeza, no, o sea, como si le estuviera hablando de una cosa, en fin, matemática o aritmética o una cosa. A ver, que cambiar la ley electoral es una exigencia democrática de primera, que esta es una ley electoral que es injusta no para Unión, Progreso y Democracia, que también es injusta para los ciudadanos, porque el voto de cada ciudadano no vale lo mismo, vale distinto dependiendo en qué parte de España vote y a qué partido político vote. En tu escalera, en la mía, mi voto vale uno, el de mi vecino que vota PNV vale siete. No es normal, ¿no? Yo no quiero que el mío valga siete y el suyo valga uno, pero quiero que valga lo mismo. Y eso es un principio democrático de primero, de preescolar, que parece mentira que haya que explicarlo. Porque la Constitución proclama el derecho activo y el derecho pasivo, el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, elegir y ser elegido. La ley es una ley injusta, es una ley hecha, el principio de la democracia,
era escrita al final de la transición, que pretendía un Congreso de los Diputados con pocos partidos políticos porque había que construir la democracia. Yo lo entiendo. Entiendo que en aquel momento, aun sabiendo que era injusta, el legislador tuviera más interés por preservar, en fin, los instrumentos para poder construir una democracia. Veníamos de una dictadura, tenía un sentido. Bueno, ya no estamos en esa... Siempre fue injusta y ahora es impresentable, porque ahora además los ciudadanos exigen que su voto valga lo mismo que el de su vecino. Y exigen listas abiertas, hombre, para poder poner una crucecita. Y a que no le conozca de los que van en la lista nadie más que el secretario de organización, porque es amiguete y van al fútbol juntos, pues no le pone la cruz. Y le ponen la cruz al que va en el número 18, que es el taxista del cuaderno. O el profesor. O, no es que no hace falta que sea un ingeniero aeronáutico o un piloto. No, no, alguien que sea, que haya hecho algo en la vida. Bueno, él es piloto, pero de los malos. No, no, que haya hecho algo en la vida y que por tanto haya alguien que le conozca por lo que ha hecho. Cambiar la ley electoral es una exigencia democrática de primera, porque es esta ley electoral profundamente injusta la que produce también muchísimo desapego entre los ciudadanos. ¿Cuánta gente os ha dicho? Seguro que entre ustedes, ustedes mismos lo habrán dicho, yo ya le votaría a fulano o a tal partido político, pero como no va a salir... Eso es una cosa muy común, dice, hombre, votaría, pero aquí no va a salir porque aquí... Claro. No, no, se trata de que la gente sepa que su voto vale. Vale como el de Aló. No más, pero lo mismo. Que, por cierto, si todos los que piensan, todos los que dicen, yo ya le votaría, pero como no va a salir, nos votara, teníamos mayoría absoluta. Porque, claro, hasta que no votas no sabe lo que va a votar el otro. Cada uno vota lo suyo. Su opción, su forma de elegir. Bueno, pues la reforma de la ley electoral es que es clave, que fue otra de las dos cuestiones del debate de investidura. La próxima vez que me toque preguntarle, que no me tocará hasta dentro de 3 o 4 semanas, le voy a preguntar por la ley electoral. A ver si sigue pensando que es una ley inútil, que él ya me entiende, me dijo, yo ya le entiendo, yo en su lugar haría lo mismo. O sea, es una cosa que no calculan, ¿no? O sea, todo les parece que es un cálculo. Porque viven muy bien en esta cosa que ellos creen que la democracia es la alternancia. La alternancia, o sea, ahora me toca a mí y luego ya te tocará a ti. Yo voy a procurar que me toca esté lo más tiempo posible y que a ti te toque lo más tarde posible, pero en todo caso está garantizado que tú y yo nos jugamos esta partida, ¿eh? Que aquí no entra nadie más en el juego y que aquí o tú o yo, pero entre los dos lo resolvemos. Por eso está todo tan enredado en España, porque la alternancia garantizada por ley y por costumbre y por mucho ciudadano dormido, por qué no decirlo, ya me reñirán ustedes ahora en el turno de palabra que van a tener, por mucho ciudadano dormido que dice, bueno, como es así, por mucho ciudadano cabreado en su despacho, en su fábrica o en su casa, que luego a la hora de la verdad pues dice, bueno, total, como van a salir de todas las maneras los mismos, pues no toma opción. Pues ellos en eso están cómodos. Y en esa alternancia que se reparten, que creen que la democracia es alternancia en vez de alternativa, alternativa es hacer otra política y hacerla de otra manera, no poner otro color pero para hacer prácticamente lo mismo, se encuentran cómodos y manejan todo. ¿O no creen ustedes, por ejemplo, que el que en España no haya una justicia independiente es algo que no podemos soportar como país? Y que está directamente relacionado con la corrupción. Es que no haya una justicia independiente, que es otra de las exigencias que les planteamos para hacer cualquier pacto, que el Consejo General del Poder Judicial no lo elijan los partidos políticos por cuotas, que es una vergüenza. Y la Fiscalía lo mismo. Es que la justicia independiente es clave. Es que ¿cómo van a juzgarles si les han nombrado ellos, hombre? ¿Cómo les van a juzgar si les han nombrado ellos mismos, los mismos políticos? Si llegó el ministro de Justicia y dijo en la primera comparecencia, voy a cambiar la ley, ya no va a haber este reparto, los jueces van a elegir a sus representantes, y el primer gran pacto que ha hecho con el Partido Socialista es no hacer esa reforma del Consejo General del Poder Judicial y seguir repartiéndose los miembros del Consejo. Es que no puede ser. ¿Por qué lo hacen? Pues porque ellos apuestan por la alternancia. Dice, ahora el PP, bueno, ahora a mí me toca el 5, ¿eh? Que luego ya has tenido 5, ¿eh? Ahora te tocan 3. Y le vamos a dar una guindita al de CiU y le vamos a dar otra guindita al del PNV y así se quedan todos tan contentos y nosotros nos repartimos la tarta. Pues con eso hay que acabar.
Hay que acabar, los ciudadanos les tenemos que decir y los políticos les tenemos que decir, oiga, es que no se trata de que nos den un trozo de tarta, es que la tarta no es suya, deje de meter la mano en la justicia, porque es la única manera de que se diga democracia con mayúsculas en España. Esa es otra batalla que tenemos, una batalla que está directamente relacionada con cuestiones que a ustedes, a cada uno de ustedes les preocupan por la mañana. Hay quien nos dice, bueno, pero hay que hablar de paro, del empleo, porque eso es muy importante. Y hay que hablar de sanidad, que es tremendo lo que está ocurriendo en la sanidad. Y de educación, que es verdaderamente un drama, porque quien no invierte en educación no invierte en el futuro, no invierte en el futuro de sus propios hijos. Y es lo que está ocurriendo en España de una manera absolutamente dramática. Y les decimos sí, y realmente sobre todas estas cuestiones estamos planteando iniciativas en el Congreso de los Diputados todos los días. Sobre empleo hemos planteado una alternativa a la reforma laboral. Hicimos una enmienda a la totalidad y seguimos defendiendo una alternativa a esta reforma laboral que no solamente no crea empleo, cosa que en sí misma la reforma no puede crear, tiene que crear las condiciones, sino que es una máquina de destrucción. ¿Por qué? Porque apuesta por un modelo que ya estaba fracasado, porque mantiene la dualidad entre trabajadores muy protegidos con contrato indefinido y trabajadores absolutamente desprotegidos, que son los más jóvenes, en los que ni las empresas invierten ni nadie invierte, ni son los que se quedan en la calle inmediatamente. Venga a presumir de tener la generación mejor preparada. ¿Mejor preparada para qué? Para sufrir en el paro, para marcharse de España, como se marcharon hace dos generaciones sus abuelos, solo que con dos másteres y con un par de carreras y con varios idiomas. No puede ser. Ahora, como no resolvamos la otra crisis, es que no seremos capaces de enfrentar esa. Cuando hablamos de cambiar la Constitución y planteamos una reforma de la Constitución para reformar el modelo territorial del Estado, para que el Estado sea competente en materia educativa, por ejemplo, nos dicen, bueno, pero ahora el problema no es ese. ¿Cómo que no? ¿A dónde nos ha llevado 17 modelos educativos en España? ¿A qué situación nos ha llevado? A que estemos a la cola, a que nuestros jóvenes se formen y se tengan que marchar, porque no se forman en relación con nuestra actividad productiva. Se forman en lo que las universidades han decidido dar números y dar clases y dar títulos, pero no tiene nada que ver ninguna relación con la empresa. ¿Cómo puede soportar un país 17 sistemas educativos? Ya no es un problema que no tengamos dinero, es que no tenemos futuro. ¿Qué pasa con la sanidad, por ejemplo, que es competencia de las comunidades autónomas? Me decía hoy también una periodista, bueno, pero en Andalucía la sanidad pública funciona muy bien. Yo no sé si es la opinión que tenéis todos, pero bueno, en todo caso, no sé si funciona muy bien o funciona relativamente bien. Bueno, habrá de todo, supongo. Pero, en fin, hay una cuestión absolutamente básica desde mi punto de vista. Quien proclama el derecho, y el derecho a la salud es un derecho básico, y los derechos mínimos a la asistencia y a la prestación de servicios sanitarios son básicos, no pueden estar en relación con la parte de España en la que uno viva. Quien proclama el derecho tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo. Y quien proclama el derecho son las Cortes Generales. Y le corresponde hacerlo efectivo al gobierno de la nación, sin perjuicio de que la competencia la ejerza el ayuntamiento o la comunidad autónoma. O puede depender de la parte de España en la que vivas que haya una operación que sea gratuita en un sitio y que sea, entre en el catálogo y en la parte, en la comunidad de al lado a 30 kilómetros no lo sea. ¿O es normal que haya 17 calendarios de vacunas? Que este niño, como viaje mañana, depende de dónde vaya, lo mismo no le vacuna. Y lo mismo aquí, la vacuna es hasta los 12 meses, determinadas vacunas, aquí es obligatoria en la comunidad autónoma de al lado, ¿no? Y tú vas allá porque te has cambiado de trabajo y vas con el niño y te dicen, no, es que aquí esta vacuna no se le da, no, pero es que yo vengo a dar, ah, lo siento mucho, o aquí es hasta los 13 meses, ya, pero allí era hasta los 17. Es normal que te tengas que mover por España así. Como si vinieras de otro país en vez de la comunidad autónoma de al lado. Es que no tiene lógica. Es que es algo absolutamente irresponsable. ¿Tiene sentido que con esta ley, por ejemplo, la ley última de cobertura de servicios sociales, la ley de dependencia, una buena ley sin duda, que proclamaba derechos de tercera, cuarta, quinta generación, yo qué sé ya cómo les llamaban, depende de la parte de España en la que vivas, se aplica o no, porque eso es competencia de las comunidades autónomas? Porque quien proclamó el derecho fueron las Cortes Generales, pero la competencia es de las comunidades autónomas. Entonces, si tú, yo qué sé, te falta una pierna y vives en una comunidad autónoma, pues lo mismo te ponen una ortopédica. Si vives en la de al lado, pues te dan un par de aspirinas, depende. Y en un sitio tienes cuidadores y en otro no tienes cuidadores. Pero el dinero sale de todos los españoles.
¿Qué está pasando ahora con los recortes? Que las comunidades autónomas hacen recortes en lo que es más fácil, sanidad y educación. Y cierran quirófanos, y cierran aulas escolares, y cierran prestaciones sanitarias a los dependientes, quitan prestaciones sanitarias a los dependientes, y luego reciben miles de millones de rescate de todos los españoles. ¿Y en qué se los gastan? En abrir los quirófanos, en volver a resolver los problemas educativos, en poner otra vez asistencia a los dependientes, no, en mantener las televisiones en las que salen todos los días los mismos. En eso, las televisiones y las radios. El gobierno tiene que tener instrumentos para decir, a ver, yo te doy 3.000 millones de rescate, 4.000, pero bueno, no te lo puedes gastar en lo que te dé la gana. Lo primero, para garantizar los derechos básicos, sanidad, educación, servicios sociales, y después ya, si te sobra, para lo que quieras. Pero lo primero, para garantizar los derechos básicos, porque es que si no, el elemento de injusticia, de haberte quitado derechos básicos lo primero, y de desigualdad, porque dependiendo de la parte de España en la que estés, te tratan de una manera u otra, es algo insoportable. ¿Qué es esto de fiscalidades varias? En España hay 5 haciendas. 3 en el País Vasco, 1 en Navarra y luego la hacienda estatal. Bueno, y luego lo que quieren los catalanes y los demás y todo esto. ¿Qué es eso de tener varias haciendas? Cada vez que planteamos esto en el Congreso de los Diputados, que hay que suprimir el concierto y el cupo vasco y el mejoramiento navarro, bueno, nos dicen de todo. Pero todos, no crean que los nacionalistas, ¿eh? Los nacionalistas más suaves, porque les da igual, ya saben que ellos lo tienen ahí, los tienen contrados, al del PP y al del PSOE y tal. Pero, a ver, ¿se puede ir a Europa a las reuniones en las cumbres ahí con los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de nuestro entorno europeo? ¿Se puede ir allí a defender como españoles, a defender el Gobierno, una fiscalidad común para Europa y venir a España a defender 17? Pero si es que no nos toman en serio en ninguna parte. O sea, va allí y dice, sí, nosotros, vino Rajoy el último consejo y dijo, sí, defendimos ahí una fiscalidad común. ¿Cómo que defendéis ahí una fiscalidad común? Y no hubo nadie que te dijera, ¿y en España? Claro, es que lo que se defiende allí, habrá que ponerlo en práctica en España. Porque ¿cómo vas a defender fuera y que te crean? Y que realmente, en fin, te tengan un poquito de respeto, algo que en España pudiendo hacerlo no lo haces. Es que precisamente porque creemos que una Europa fuerte políticamente requiere de instrumentos económicos fuertes también políticamente, fuertes también desde el punto de vista económico, de un gobierno político, eso mismo hay que practicarlo en España, si no, no seremos capaces de enfrentarnos con ninguna de estas crisis de las que estamos hablando. Bueno, termino, porque si no, no les voy a poder dar la palabra a ustedes. Les decía que de todas estas cosas estamos hablando y todas estas cuestiones las estamos defendiendo en el Congreso de los Diputados. Estas y muchas más que seguro que son de su interés y sobre las que nos pueden preguntar y cuestionar ahora mismo. Solo quiero decirles una cosa. Nosotros como partido político les necesitamos. Necesitamos de la gente que no está afiliada a la Unión Progreso y Democracia. A los que están afiliados también les necesitamos, son realmente los que con su trabajo hacen posible que nosotros hagamos también nuestro trabajo. Necesitamos afiliados nuevos, como es el caso de Ignasi, gente rara que dedicándose a estas cosas, el cine, el teatro, la música y esto, y siendo catalana además, pues pudiendo elegir un partido que pueda repartir cargos y sobres y cosas de esas, y viene aquí, sí. Necesitamos que haya gente que se afilie y que los afiliados trabajen y que los simpatizantes nos ayuden a extender nuestro discurso en la calle, pero necesitamos mucho de la gente que no está afiliada y que tiene preocupaciones por la política y por las cuestiones políticas, pero se dedica a hablarlo con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, pero no da el paso adelante de implicarse políticamente. Les necesitamos para que sean críticos, en el sentido verdadero de la palabra, para que nos escriban y nos digan, oye, esto así, de esta otra manera, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? Para que nos pregunten, para que nos azucen, para que no nos dejen despistarnos ni mínimamente, para que nos tomen de la solapa y nos obliguen a comportarnos y ven que no nos estamos comportando. Necesitamos que haya gente que nos recuerde
en fin, lo recordamos nosotros, pero quiero creer que si nos empujan será mejor que nos recuerde cada día que un partido político no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos, que no tiene ningún sentido en sí mismo, que no tiene ningún sentido un partido político para nosotros, que el partido es para la gente y que si deja de ser útil para resolver los problemas de los ciudadanos no tiene ningún sentido y sencillamente se tiene que marchar. Necesitamos que hagan esa tarea, que nos ayuden como están haciéndolo ahora, por muy críticos que puedan ser con unas o con otras cuestiones, que eso, que ejerzan su ciudadanía y que nos digan cosas como las que nos dicen ahora cotidianamente y que nos llenan de emoción y también de vértigo, por qué no decirlo, y de responsabilidad. Saben ustedes que históricamente en esta corta historia de 5 años yo solía contar que una de las frases más repetidas en la calle y en los actos como este era: joder, qué bien la entiendo. Es que la he entendido todo lo que ha dicho. Y yo decía, es una de las cosas que más repite la gente y que realmente es más demostrativa de hasta qué punto, en general, el discurso de los políticos es para esconderse detrás de las palabras en vez de utilizar las palabras para que los ciudadanos las entiendan, al margen de que estén de acuerdo, ¿no?, con lo que el político dice. Bueno, pues he de decirles que últimamente lo más repetido, aparte de son ustedes la esperanza, que eso es un poco es duro, ¿eh?, porque es emocionante, pero a la vez es, en fin, es un poco vertiginoso, pero aparte de eso, de la esperanza, de lo más repetido es no cambio. Y claro, en un momento en el que los políticos somos considerados el tercer problema de España, es bien grande formar parte de un partido al que los ciudadanos, en vez de decirle si no cambiéis, nos vuelvo a votar, nos dicen no cambiéis. Muchas gracias por su atención.